Busca una persona vinculada en el món de l'esport, si és possible un professional, que estigui actiu o no. L'any passat ja sabeu que va venir l'atleta de Lloret de Mar, Àngel Mollera, que fa poc va quedar tercer de 3.000 obstacles del món, va ser, o d'Europa? Del món. I aquest any comptem amb la presència d'un altre esportista professional, que és en Robert Toeras. Mireu, no sé si alguna de vosaltres pensarà, ostres, i el Robert Toeras, quina relació té amb el club, no? Amb el club. Aquí us he dit que hem d'agrair que ha estat l'interlocutor, l'Enric Violán, que seguida va col·laborar en aquest sentit, va parlar amb el Roberto, i el Roberto de seguida va dir que sí. Va ser molt fàcil, molt fàcil. Llavors, senyor Roberto, demano, sisplau, si pots pujar aquí a la tarima. Bé, serà una presentació breu al Roberto Toeras. Me imagino que gairebé tothom, todo el mundo te conoce, Roberto. Però us explicaré quatre detalls perquè ens situem una miqueta per tot el que ha fet i per tot el que encara pot arribar a fer, o que farà. Roberto va néixer a Béjar, a Salamanca, té 40 anys. Va ser professional de la bicicleta des de l'any 95 fins al 2005 i és un ciclista de grans voltes. I aquí em vas quedar, llavors, això de grans voltes no sé ben bé què significa. Llavors, buscant una miqueta, grans voltes significa carreres de 3 setmanes. 3 setmanes. Quines carreres de 3 setmanes ha participat en Roberto? Doncs 5 vegades, 5 cops al Tour de França, aconseguint l'any 2000 el cinquè de la classificació general. Ah, és això? Ah, perdona, 6. Perdona. Roberto, gràcies. No, no, aquí també. Roberto. Muy bien. Después de un Giro de Italia, una vez, año 99, que haces el quinto. Y la Vuelta a España 9 veces. De estas 9 veces, conseguiste en el 2000, 2003, 2004 y 2005 ganarla, que era el primero. Y la Vuelta a Cataluña en el 2002 también la ganaste. Una vez retirado del ciclismo profesional, te has dedicado a hacer... Te pasas a continuas con las dos ruedas y pasas a la Titan Desert. La Titan Desert es una carrera de una semana. 6 días. 6 días en el desierto en mountain bike. En la que la has ganado 4 veces. En el 2008, 2010, 2011 y 2012. Te has probado. Bueno, Roberto. Entonces, Roberto Toeras, Roberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La importancia del acto, ¿ves la importancia del acto? Que tenemos aquí el obispo y todo su séquito. Ahora, el obispo de Tortosa. Que un día como hoy ha venido a vista, corredor, atleta. Ahora mismo, bueno, como siempre, amante del deporte, de la vida, bueno, de la vida sana, del deporte al aire libre. Como siempre que... Desde que empecé a los 14, 13 años, la verdad es que lo haces porque te gusta, ¿no? Porque si no, no lo harías. Y ahora ha sido igual. Bien, Roberto. El día 14 de junio te estrenaste en un trail, una carrera de montaña. Concretamente la carrera corta, ¿no? La maratón de la Imona. Una maratón complicada y difícil, muy dura. Fue debutar y quedaste tercero. Sorprendente. ¿Cómo valoras el salto, el cambio de las dos ruedas a las zapatillas? Está siendo duro, ¿eh? El tema de lesiones, la transición, el adaptarme muscularmente, me ha costado un año, año y medio. Y bueno, pues la Imona fue una carrera que iba con la idea de acabar, sinceramente, acabar, y al final, bueno, pues como empezaba subiendo, pues bueno, te vas metiendo ahí en los puestos de cabeza y ya te dejas llevar hasta el final, pero...
pero muy, a ver, para mí es una etapa nueva y muy bonita y muy ilusionante, y al final de lo que se trata, de hacer algo que te motive y que cada mañana tengas ganas de practicar deporte disfrutando, que al final es lo que llevamos haciendo todos durante muchos años. Bueno, aquí, Roberto, para que tengas una idea, somos un club que ha tenido una fase, un momento, yo creo que también glorioso, diríamos. Entre los presentes, us demanaria, si plau, que aixequeu la mà. Quants de vosaltres heu baixat de 3 hores a la marató? Quants? I fins i tot, Jordi, quina marca? 2.25. Soto? 2.36. I què? 2.38. También la gente pasa que es un club que siempre ha estado más asociado al asfalto. La montaña nos viene más nuevo. Hay gente que ya empieza a correr por montaña. Bien, Roberto, creo que estás preparando un reto potente para el 2016. Bueno, a ver, la ilusión que tengo es correr la UTMB, que es una carrera de referencia a nivel mundial, y porque también llevo 3-4 años asistir a mi hermano Miguel Ángel, y bueno, me gustaría hacerla y con la idea de disfrutarla, sobre todo disfrutarla, pero hay que ir muy poco a poco, porque la distancia, la ultradistancia, yo como deportista que he sido, le tengo mucho respeto y sobre todo ser consciente de cuando voy a hacer una UTMB, vaya a hacer la UTMB, esté preparado para hacerla. Para los que no sapigueu, la UTMB és l'Ultra Trail del Mont Blanc, 166 km, 9.600 metres de nivell, en el que donen un temps total de 46 hores? 48 hores. Roberto, ¿podemos compararla con alguna etapa èpica de ciclismo de Tour de Francia, esta carrera? No es comparable, porque si tú haces una UTMB, estás una semana y no puedes hacer nada. Y si haces una etapa de altura al día siguiente, tienes que hacer otra. O sea, que no es comparable. Yo creo que... No, son dos esfuerzos totalmente diferentes. Hacer un Tour de Francia puede ser comparable. Hacer una UTMB, pues a lo mejor cuando acabas el Tour de Francia estás tan... O sea, una UTMB estás tan roto como hacer un Tour de Francia, ¿no? O sea, que al final, no te digo que una carrera de un día se compare con una de 3 semanas, pero a nivel físico, yo creo que acabar una carrera de 160 kilómetros, tú que lo has hecho 2 veces, no sé, dime tú cómo acabaste, cómo estuviste después, ¿no? Bueno, aquí también los presentes, también tenemos UTMB, Xavi, Manolo, y en mi caso yo me fui. Al día siguiente no caminas, no puedes caminar. Sí, bajar un bordillo cuesta. Una pregunta, Roberto. Hay referentes, Fernando Escartín, 2.58, José Abeloki, 2.47, 55, Abraham Olano, 2.39, compañeros tuyos seguramente, ciclistas profesionales como tú. ¿Cuándo veremos a Roberto, o si es que lo veremos algún día, calzarse las zapatillas de asfalto? Esto me va a costar, ¿eh? Porque como te he dicho antes, al final tienes que tener una motivación para hacerlo, y la motivación, a mí me apasiona la montaña. El asfalto me ha apasionado durante 25 años, pero en ruedas y sobre ruedas y corriendo no me veo haciéndolo, porque no me gusta tanto como correr por montaña. Per si, no sé si coneixeu una miqueta a Roberto, sou 4 hermanos, ¿no? Yo no sé qué coméis los 4 hermanos, pero todos están fuertísimos. Estás todos muy fuertes. Yo no tanto, el mayor no. El mayor nada por la moto de trial y el gas. Pero 3 sí que descaña, 3. No sé. El pequeño también hace algo de trail también. Su hermano Miguel Heras es una persona que acostuma a quedar o gana o queda de los 3 primeros, en carreras de ultra, ultra maratones, ultra de monta distancia. Y un día, nuestro hermano Miguel, en su web personal, decía de ti, estudiar, entrenar, desplazarse para las carreras y competir no era tarea fácil para un chico de 16 y 17 años. Era tal su dedicación, sacrificio y esfuerzo que no solo consiguió su objetivo, sino que además se convirtió en un referente para mí. Solo tu hermano de ti.
¿Qué pasa? Ahora tu hermano es muy cañero, es muy bueno corriendo por montaña. ¿Ahora es Roberto que admira a Miguel? Yo siempre lo he admirado. Hombre, la verdad es que Miguel estuvo un año a punto de ser ciclista profesional, es lo que a lo mejor no se sabe. Y por problemas, sobre todo musculares que tenían sobre la bici, no pudo. Y de ahí fue que se pasó a los rides, que combinaba un poco correr con la bici. Pero siempre lo ha sido. Para mí, la verdad es que de los cuatro hermanos con el que más unión he tenido es con él por el deporte. Porque al final, bueno, pues practica el deporte casi cada día juntos y lo ha sido siempre la referencia. No ahora porque corro a pie, sino lo ha sido siempre. Y sobre todo porque lo que me llama la atención de mi hermano es lo terco que es, lo tozudo que es. Bueno, yo pienso que todos los que hacemos deporte en larga distancia somos tercos. ¿Tú también eres terco? De diferente manera todos lo somos, ¿no? Porque si no, al final, plantearte un reto, hacer una UTMB como vosotros o maratón, bajar de X tiempo, al final tienes que ser un poco tozudo, ¿no?, para hacerlo. Muy bien. No sé si entre las asistentes tenía alguna pregunta para hacerle a Roberto Heras. ¿No? No. Después, Mozano. ¿Toma algunos alimentos especiales? No, la verdad es que la dieta de un deportista de élite al final no difiere tanto de la dieta sana de una persona normal. Lo único que come es más cantidad, pero no difiere mucho. La verdad es que es un concepto que quizás es un poco erróneo, ¿no? ¿Qué comen los deportistas que no comen? Yo creo que el deportista come lo mismo o debería de comer lo mismo que una persona sedentaria, pero con unas cantidades superiores. Prácticamente la misma proporción de cada nutriente, quizás un poco más de hidratos de carbono. Creo, Roberto, que ahora te dedicas a asesorar, a preparar... Preparación física, sí. Preparación física. Entonces, el aspecto de nutrición, yo creo que... Tengo conceptos, pero los derivo a un nutricionista, que para eso es profesional en la materia. Ya verás que nosotros también, como deportistas, cuando acabemos la entrega de premios, también tenemos una dieta equilibrada, sana, en la que te vas a dar cuenta que la sala ahora se empieza a llenar, pero después estará llena. También nos cuidaremos. ¿Alguna cosa más? Roberto, con mucho gusto, por su parte, se va a quedar, va a participar de esta jornada gastronómica, de esta dieta equilibrada, y luego se quedará con nosotros. Estará encantado solamente de poder responder de saludaros o... Estará encantado.